Bendiciones para todos, muy bienvenidos a este espacio de Hablemos de Familia desde cualquier ciudad o país donde usted nos pueda estar viendo ahora mismo. Vamos a hablar bajo el tema la varita de la corrección. Y es que en la moral cristiana, sobre todo el libro de Proverbios, nos habla literalmente de la vara de la corrección. Sé que tal vez es una de las tareas más difíciles de cumplir nosotros como padres. A veces nos duele más a nosotros esa corrección que a los hijos, pero algo que usted no puede olvidar es que su hijo tiene un solo papá y una sola mamá. Y que esa tarea de la corrección, si la entendemos, amamos, por eso corregimos. Si no amáramos, no haríamos correcciones. Ahora, la corrección está dada para enderezar el camino de la persona. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos los formadores de nuestros hijos. Quiero ir solamente a tres citas bíblicas que nos muestra el libro de Proverbios, donde podamos entender un poco más profundo acerca de esto de la corrección y que se hace muy necesaria en la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia, mientras los hijos estén bajo nuestro techo. Realmente debemos hacer la corrección. La primera cita está allí en el libro de Proverbios, capítulo 22, 15, el cual dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero luego dice que la corrección lo alejará de él. Voy a colocar un ejemplo muy simple. Ninguno de nosotros le hemos enseñado mentir a nuestros hijos. De todos modos, los hijos en cierto momento mienten. Ahí se explica el proverbio, la necedad, el mal, está ahí pegado. ¿Y qué lo aleja? La vara de la corrección. Una vez más digo que a través de la corrección se forma realmente el carácter de nuestros hijos. Ahora, otra cita de Proverbios que quiero resaltar el día de hoy es Proverbios 3:12, porque dice que Jehová al que ama castiga, así como el padre al hijo que ama. Así que nosotros tenemos este ejemplo de nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Porque el Señor nos ama, nos disciplina en ciertos momentos. Porque nosotros amamos al Hijo, debemos disciplinar. Ahora, ¿cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. A veces como padres pasamos faltas porque no queremos entrar en discusión, porque no queremos dañar la relación, el ambiente en casa. Pero qué peligroso es eso. Estamos enviando un doble mensaje a nuestro hijo. Algunas veces me corrigen, otras veces no me corrigen. Todas las veces que se quebrante una norma, debe haber la corrección. La palabra nos muestra el ejemplo de Elí. Lo más grave de Elí es que dice que Elí no estorbaba a sus hijos para pecar. O sea, que él oía, veía lo que hacían, pero de todas maneras ignoraba el problema. La tercera cita que quiero resaltar el día de hoy también está en el libro de Proverbios. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo entre tanto que hay esperanza y traerá descanso a tu alma. Quiere decir que también hay momentos específicos donde debemos corregir. Y vuelvo al punto, si dejamos pasar ciertas circunstancias, qué peligroso es eso. Pero quisiera concluir con lo siguiente, usted no puede corregir algo que no modele. Yo no puedo decirle a mis hijos, oye, no griten si yo grito, no digan malas palabras si yo las digo, no mientan si yo miento. Vamos todos a orar, les voy a corregir porque no están orando. Pero si yo no cumplo eso o no lo vivo, no puedo hacer la corrección. Así que hay un dicho que dice que más vale un ejemplo que mil palabras, pues mi ejemplo también me tiene que dar pie para corregir. Hoy terminamos y dejamos el eslogan para que usted lo practique. Mi familia, mi bendición.